Tras haber sido reubicados los vendedores que estaban instalados sobre la calle Rubén Darío de San Salvador, los edificios que se encontraban ocultos salieron a la luz. Una vista que, según los ciudadanos, no se tenía desde hace muchos años. Uno aprecia lo de uno. Esto yo pasaba cuando yo trabajaba en artesanía, pasaba esta calle caminando y bien tranquila, porque iba a abordar ahí por donde era el Simán, abordaba el bus, y yo tengo 63 años y yo pasaba de 20 años. ¿Cuánto tiempo ya no miraba los edificios? Además, ante la ausencia de vehículos aquí sobre la calle Rubén Darío, muchos padres de familia aprovechan para disfrutar con sus hijos. David, de 4 años, aprovechó esta arteria para disfrutar la moto eléctrica que su padre le compró. Hicieron un recorrido desde el Parque Simón Bolívar hasta llegar al Parque Libertad. Que la idea es, porque una, para que se distrayera, va. Porque la verdad, la moto no es una moto corriente, ¿va? Es una moto como clásica. Entonces, y se me dio la idea de que hoy la calle ya está limpia, ¿me entiendes? Entonces, y de que no hay mucho carro, mucho tráfico. Entonces, dije yo, me lo traigo desde allá, desde el Parque Bolívar para abajo, que la calle está sola, ¿verdad? Entonces, esa fue la idea de traerlo y también de que él se, ¿cómo decir?, se distrajera, ¿verdad? Bastante. Entonces, y se divierta, porque es un tour que llevamos hasta el surita. Con la recuperación de este espacio público, el centro histórico de la ciudad capital se volvió más atractivo para hacer turismo y para conocer toda la historia que contempla su infraestructura. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.